Los que tenemos cargos de representación o cargos públicos tenemos que tener especial cuidado en el uso de las redes sociales, por lo que representamos. Naturalmente que lo que escribió el subsecretario Díaz en su red social ofende al pueblo colocolino, ofende a los hinchas de Colo-Colo que van al Estadio Monumental. Ustedes saben que yo he sido uno de los principales propulsores de la ley contra la violencia en los estadios y hemos establecido en esa ley para los para quienes son protagonistas del espectáculo futbolístico una agravante de responsabilidad penal, precisamente porque entendemos que los futbolistas, los técnicos tienen que dar el ejemplo, y si los futbolistas y los técnicos tienen que dar el ejemplo, con mayor razón las autoridades públicas también tenemos que dar el ejemplo cuando vamos al estadio. Uno también tiene que practicar lo que predica respecto del fair play, respecto del respeto a los hinchas de otros equipos, y efectivamente lo que dice Jorge Valdivia da en el clavo. ¿Qué se le puede decir a los niños de Colo-Colo que van al Estadio Monumental? Me parece bien que el subsecretario Díaz haya pedido disculpas, entiendo que se va a reunir con los dirigentes de Colo-Colo y me parece una buena salida. Yo creo que en principio no se aplica la ley de violencia en los estadios, pero insisto, así como nosotros establecimos en la ley que los protagonistas del espectáculo deportivo tienen que dar el ejemplo, con mayor razón los que somos autoridades públicas tenemos que dar el ejemplo.